El proceso contra Johnny Leal continúa y por ahora y después de la imputación de cargos que aceptó Johnny Leal ser el autor material e intelectual del doble crimen que tiene sorprendido a toda Colombia, el caso sigue en manos de la juez penal junto con el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, quien representa muy bien a la familia y quiere una pena que sea justa para el crimen que cometió contra Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández. El fiscal planteó una condena en acuerdo con Johnny Leal en la imputación de cargos en la que Johnny no tuvo más remedio que aceptar los cargos, la rebaja de pena y ese acuerdo fue socializado con la familia de las víctimas y el abogado Elmer Montaña. La pena, según el abogado, sería entre los 25 a los 26 años de prisión y además Johnny se comprometería a pedir nuevamente perdón por el doble homicidio y a no volver a delinquir y a pagar una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes. El preacuerdo estaría sujeto al compromiso de que Johnny Leal entregue información sobre el doble homicidio y detalles de la investigación de la fiscalía por el delito de lavado de activos. En la socialización, la fiscalía habló inicialmente de 25 a 26 años de prisión. La representación de víctimas insistió en que se imputara el delito de tortura, pero la fiscalía dijo que no. En relación con el documento que Johnny le habría obligado a firmar a Mauricio, me sorprendió enormemente que la fiscalía dijera que no probaba nada y que ni con ese documento ni con los dictámenes de medicina legal sobre las pequeñas puñaladas que le ocasionaron a Mauricio se pudiera llegar a imputar la tortura, señaló el representante de las víctimas, o sea, Elmer Montaña. Además añadió, sin embargo, la fiscalía propuso que en lugar de ello se incrementara la pena entre los 26 y los 28 años de prisión. Me opuse porque de lo que se trata es que haya verdad, que se reconozca que a Mauricio Leal lo torturó Johnny Leal antes de matarlo. También las víctimas quieren saber qué lo impulsó a cometer el crimen y cómo lo hizo y si existe la posibilidad de que alguien lo haya ayudado en el crimen. Según el abogado, el fiscal se compromete a que Johnny Leal no vuelva a llamar a sus tías para que no las vuelva a aterrorizar. Finalmente, el abogado Elmer Montaña, en representación de las víctimas, no está de acuerdo con el preacuerdo de la pena contra Johnny Leal para un crimen tan atroz y que finalmente no pagaría los 25 o 26 años de pena, pues con todos los beneficios legales que va a obtener, va a tener una pena de unos 11 a 12 años de prisión. Y eso repugna a los familiares de las víctimas. Y así está la cosa para un asesino que mató a su propio hermano y madre. Y es plenamente comprensible que los familiares quieran una pena más justa y que vaya con el crimen. Pero me imagino yo que los familiares también piensan en su propia seguridad, pues Johnny ya demostró de lo que es capaz de hacer con sus propias manos para adueñarse de una fortuna que nunca se ha merecido, y muy posiblemente los familiares tengan el temor de que después de 11 o 12 años salga a atormentar a los herederos de Mauricio Leal y Marlene Hernández con el fin de exigirles que le entreguen la fortuna, y no más con eso. Ya suena a amenaza y eso asusta a cualquiera. Es más, desde la cárcel ya lo está haciendo. Para ese entonces tendría unos 60 años de edad y todavía tendría suficientes fuerzas para seguir delinquiendo. Me imagino yo, la familia quiere una pena que ojalá sea lo suficientemente grande como para que Johnny Leal muera de viejo en la cárcel y las víctimas puedan estar tranquilas y a la vez no tenga una vida normal, ya que no se lo merece. Gracias por tu visita. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.